Les agradecemos, sean tan amables en ocupar sus lugares, y a los representantes de los medios de comunicación, también agradeciéndoles, por supuesto, su presencia y su asistencia esta tarde, pedirles su colaboración para estar en posibilidad de dar inicio. Un nuevo rumbo para Chihuahua. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al tercer informe de actividades legislativas de la senadora Graciela Ortiz González. Para dar inicio formal a este evento, vamos a presentar a quienes nos distinguen con su presencia. En representación del señor presidente municipal de Chihuahua, ingeniero Javier Garfio Pacheco, nos acompaña el licenciado Santiago de la Peña Grajeda, secretario del ayuntamiento. Asimismo, contamos con la presencia de la señora Aide Armendáriz de Garfio, presidenta del DIF municipal. El licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez. De igual forma, damos la bienvenida a todos los presidentes y expresidentes municipales del estado de Chihuahua que nos acompañan en este evento. Acompañan a la senadora Graciela Ortiz González, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. Saludamos la presencia de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Asimismo, destacamos la presencia de la diputada federal Marta Hilda González Calderón. Así como de los senadores Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Nos acompañan del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador y exgobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García. El senador Enrique Burgos García, exgobernador del estado de Querétaro. El senador Ismael Alfredo Hernández Deras, exgobernador del estado de Durango. Igualmente, agradecemos la presencia del senador Ernesto Gándara Camus. De la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se encuentra con nosotros el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo. Con la representación del secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, nos acompaña el licenciado Javier Sánchez Rocha. Nos honra con su presencia la presidenta del DIF estatal, la señora Berta Gómez de Duarte. Con la representación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos acompaña el diputado presidente Luis Fernando Rodríguez Giner.
Contamos también con la presencia del licenciado José Miguel Salcido Romero, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me honro en presentar a quien hoy rinde su tercer informe de actividades legislativas, la senadora Graciela Ortiz González. Y nos distingue con su presencia en representación del señor Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques, el Secretario General de Gobierno, licenciado Mario Treviso Salazar. Y por supuesto queremos agradecer la presencia de ustedes que han acompañado a la senadora Graciela Ortiz González en su amplia trayectoria profesional, laboral y política. Destacamos la presencia de representantes de los sectores empresarial, educativo, del desarrollo social y gubernamental. Con la finalidad de destacar la aportación que la senadora Graciela Ortiz ha realizado, el presidente del Senado de la República envió un video. Escuchemos al senador Roberto Gil Suart. Amigas y amigos de Chihuahua, quiero felicitar a mi compañera senadora Graciela Ortiz por su informe legislativo. Graciela es una legisladora experimentada. Lleva ya muchos años representando a su estado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En el Senado de la República, como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, contribuye con experiencia al invaluable momento de construir acuerdos y con ello ha facilitado enormemente la labor productiva y benéfica de nuestra actividad. Graciela, te felicito por este ejercicio de rendición de cuentas, por cumplir con una de las tareas más elementales y más importantes de las autoridades políticas. Te mando un abrazo muy cariñoso. Te deseo que en este informe legislativo transmitas al pueblo de Chihuahua todo lo que has hecho por este estado, por México, que valoren tu trabajo y sobre todo que sepan que tiene una legisladora en ti que contribuye al desarrollo de Chihuahua y al desarrollo de México. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Ismael Alfredo Hernández Deras. Sin duda que para el senador Emilio Gamboa Patrón, para mis compañeras y compañeros legisladores federales, es un gran honor estar en Chihuahua y estar en esta temporada donde el agua nos da un recibimiento muy especial, que sabemos que el significado de esta tierra, de una palabra indígena, Rarrámuri, tierra calurosa y llena de arena, hoy nos recibe con mucha humedad, mucha lluvia, que sin duda son puras bendiciones para el pueblo de Chihuahua. Es un hermoso mensaje de la naturaleza. Y también para la senadora Graciela Ortiz. Felicidades. Señor Secretario General de Gobierno, representante del señor Gobernador, nuestro amigo César Duarte, señora Berta Gómez de Duarte, presidenta del DIF estatal,
Saludamos en ustedes a toda la comunidad de Chihuahua que hoy, de una manera muy representativa y también muy numerosa, encontramos frente a uno de los hechos y de los actos que honran al Poder Legislativo Federal, y en especial de quien nos sentimos orgullosos en la fracción parlamentaria del PRI, de la licenciada Graciela Ortiz, de nuestra senadora de la República, que sin duda, con su trayectoria de mucho esfuerzo, de mucho trabajo que ha desarrollado en la actividad periodística, en el inicio de actividad pública, en la administración pública, en diferentes posiciones, en las que siempre ha demostrado su carácter, su formalidad, el valor de la responsabilidad y de los resultados, su palabra, y que para nosotros, cuando nos dimos cuenta una vez más en el PRI, que obtendríamos de su experiencia una gran aportación. En una época, sí compleja, pero en una época llena de transformaciones y renovación. Y cuando hablamos en el PRI y en el Congreso de la Unión, todos los partidos políticos, hablamos verdaderamente de una época reformista que estamos viviendo. Y el presidente de la República, desde el inicio del gobierno, con toda claridad y con toda visión de futuro de largo plazo, frente a un Congreso de la Unión plural, con una composición en el Senado muy compleja, muy rica, nos demostró a los mexicanos, el presidente, que a través del Pacto por México, frente a la sociedad y con las principales fuerzas políticas de esta nación, propuso un nuevo andamiaje para nuestra convivencia en México. Y ese nuevo andamiaje ha pasado por la Cámara de los Diputados Federales, por la Cámara de los Senadores, y ahí, en temas tan importantes como lo son la actividad energética, que hoy en día en el entorno mundial nos afecta y nos impacta, pero que estamos preparados para resurgir como país frente a un nuevo entorno mundial con una nueva estructura jurídica que responde a esa necesidad de competir y sobre todo de participar en el entorno mundial energético. El tema de la educación como el tesoro más grande que puede tener un padre de familia, de aportarle a sus hijos en el futuro oportunidades que sin duda mejorarán su calidad de vida. Frente a inercias que el presidente Peña se ha enfrentado, hay una mano firme y una decisión de educación de calidad. Cuando hablamos de más créditos para los productores en mejores condiciones, una nueva reforma financiera para que la banca vaya abriendo más y mejores oportunidades para los micro y medianos empresarios, para los ganaderos, para los agricultores. Seguramente no encontramos todavía
en el bolsillo el resultado concreto, porque todas y cada una de las reformas estructurales tienen un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Y ahí hemos encontrado en la senadora Graciela Ortiz una gran responsabilidad con su pueblo, una gran responsabilidad con el país. Como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, ella ha demostrado que la actividad fundamental frente al país es responder. Con mucho trabajo que se realiza en el entorno de las comisiones y que ha sido una actividad productiva como presidenta de esta comisión. Integrante también de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, son para nosotros una verdadera aportación de una mujer valiosa, con una gran experiencia en la administración pública, que nos ha dado a los priistas y a todos los partidos la oportunidad de primero saber dialogar, de saber encontrar el equilibrio y el trabajo productivo en la actividad fundamental de un senador, la actividad legislativa. Legislar para proponer, modificar y crear nuevas leyes, Graciela Ortiz González ha cumplido a cabalidad. Senadora, reciba de su grupo parlamentario, del senador Emilio Gamboa Patrón, nuestro reconocimiento. Sabemos que el informe que usted va a ofrecer esta tarde aquí, nosotros, sus compañeros, ya lo conocemos. La vemos todos los días. ¿De qué manera? Con una actitud profesional, seria y racional, encuentra siempre propuesta que le dé a Chihuahua y a México nuevos horizontes. Enhorabuena, felicidades. Agradecemos, por supuesto, el mensaje del senador Ismael Alfredo Hernández de Heras. Asimismo, queremos hacer patente nuestro agradecimiento a los diputados locales que se encuentran con nosotros, a los representantes de las cámaras empresariales, de los colegios de profesionistas y barras, a los consejeros de los distintos institutos en el estado de Chihuahua, productores, ganaderos y también a los representantes de las iglesias. Destacamos la presencia del coordinador de los diputados federales chihuahuenses, el diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez. El líder de la fracción del PRD en el Senado, ante la imposibilidad de acompañarnos, pidió se le diera lectura al desplegado que él mandó publicar en medios nacionales el día de hoy, el cual postula: Graciela Ortiz González, senadora de la República del Estado de Chihuahua, recibe mi más sincera y afectuosa felicitación con motivo de tu tercer informe de actividades legislativas. Durante 3 años de arduo trabajo, el Senado de la República ha contado con el apoyo invaluable de Graciela Ortiz para la transformación institucional del Estado mexicano a través de la construcción de importantes acuerdos legales. Graciela es una mujer comprometida con las mejores causas, constructora permanente de políticas públicas y legisladora apasionada de su trabajo. Estimada amiga Graciela Ortiz, te expreso mi reconocimiento por este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que realizas al presentar tu tercer informe de actividades legislativas.
la vehemencia y pasión con que desarrollas tu trabajo nos permitirá en el Senado de la República ser aliados de la sociedad. Enhorabuena, Miguel Barbosa Huerta, senador de la República. A continuación, hace uso de la palabra el senador Sofío Ramírez Hernández. Gracias por la invitación, senadora. Muchas felicidades. Amigos presentes en este importante evento. Yo vengo desde el sur a este estado bonito del norte porque nuestra hermandad como compañeros senadores, nuestro compromiso que compartimos todos en el Senado de la República por México, no tiene fronteras. México nos llama a la unidad a todos. El sur cada día hace un esfuerzo por la organización social, en el esfuerzo de los gobiernos para poder retomar la experiencia en la producción primaria, en los esfuerzos de los estados del norte, para que podamos hacer realidad el sueño de un solo México con mayor igualdad y justicia. Hoy estoy aquí por la invitación que me hace nuestra compañera senadora, que por cierto, a quien le conozco desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocerle en su responsabilidad en la dirigencia nacional del PRI. Tuve la oportunidad de ser compañero en la Cámara de Diputados del 2009 al 2012. Y la vida nos ha hermanado para servirle a nuestro país. Y hoy tengo la gran oportunidad de ser su compañero en el Senado de la República y de seguir aprendiendo de lo que usted mucho le ha aportado. No nada más a un instituto político, de lo que le ha aportado a México y particularmente lo que le ha aportado en su vida pública a su tierra, Chihuahua. Quiero expresarles, señoras, señores, que el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del PRD, como se expresó hace un rato, por razones de trabajo, no pudo estar aquí presente, pero sé que siempre han coordinado esfuerzos. Y estoy aquí para refrendarle su felicitación y al mismo tiempo el reconocimiento al trabajo que usted ha desarrollado. Tenemos mucho por hacer. Consideramos que desde las comisiones que usted participa, ha puesto su mayor y su mejor esfuerzo. Y hoy, a nombre propio, le reconozco este ejercicio democrático de rendición de cuentas al pueblo de Chihuahua, donde usted dará a conocer muy pronto, en algunos minutos, las grandes tareas que hemos desarrollado de manera conjunta. En el Senado de la República participamos todos, más allá de partidos políticos y más allá de 128 senadores, somos mexicanos comprometidos por nuestro país. Y estoy plenamente convencido que en mujeres como Graciela Ortiz encontramos la pasión de servir. Y no me ganan afectos porque hemos compartido siempre una relación de amistad. Lo digo con el más profundo reconocimiento y con la más alta responsabilidad. Tiene usted una vida pública de servicio muy completa, pero tiene también la vocación y la pasión de servir, de trabajar todos los días. Es lo que hoy necesitamos y por eso me sumo a esa gran tarea que usted ha desarrollado y que junto con mis demás compañeros senadores hemos hecho en lo largo de estos 3 años. Nos quedan más de 2 meses de servicio legislativo y de debate en las diferentes tareas que tengamos que hacer por México. Mencionó mi compañero Ismael Hernández Deras las grandes reformas estructurales que en el debate de todos los partidos políticos finalmente pasaron por el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y ahí estuvo siempre la participación de usted.
Senadora, no quiero aprovechar más del espacio que le corresponde a usted, pero no quise tampoco desaprovechar que viniendo de tan lejos no le hiciera un reconocimiento público a su trabajo. Sé que su vida pública, su vida política, su vida que ha aportado por su estado, le ha comprometido todos los días para seguir adelante. Pero sobre todo, sé que su compromiso que tiene por México le hará de manera permanente tener el reconocimiento del pueblo de Chihuahua. Muchas felicidades y muchas gracias por este espacio. Agradecemos las palabras del senador Sofío Ramírez Hernández. Por supuesto que queremos destacar la presencia de las amigas y amigos de las distintas regiones del estado que han optado por acompañar esta tarde a la senadora Graciela Ortiz. Bienvenidas sean todos ustedes quienes vienen desde Parral, de Juárez, de Delicias, de Camargo, de Jiménez, de Ojinaga, de Cuauhtémoc, por supuesto, de la Sierra. Chihuahua es su casa, bienvenidos. Hacemos énfasis en la presentación de la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Karina Velázquez Ramírez. A continuación, amigas y amigos, escucharemos el mensaje del senador Ernesto Javier Cordero Arroyo. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar en Chihuahua, una tierra donde siempre que vengo, por múltiples razones, siempre soy tratado con mucho aprecio, con mucho cariño, y donde siempre me encuentro amigos que me reciben pues con un gran cariño y que son bien correspondidos. Estoy muy contento de estar el día de hoy aquí, acompañando a mi compañera, la senadora Graciela Ortiz, en el deber básico y elemental de cualquier legislador y de cualquiera que se dedica a la política, que es rendir cuentas de lo que se hace, informarle a la gente que vota por nosotros qué estamos haciendo con su confianza. Y me parece que eso, independientemente del partido político que lo postula uno y los principios y valores que defiende uno en la Cámara de Senadores, es un valor fundamental que debe reconocerse, debe apoyarse y siempre debe de realizarse. Yo estoy muy orgulloso. La vida ha sido generosa conmigo y he tenido algunas responsabilidades, pero de la que estoy más orgulloso es de ser senador de la República, de compartir ese orgullo y esa responsabilidad con 127 mexicanas y mexicanos de distintos partidos políticos que lo único que queremos es que México avance y que a México le vaya bien. En el Senado de la República, desde hace mucho tiempo, ningún partido tiene mayoría. No hay un partido que pueda imponer su visión sobre los demás. Se tiene que hacer política, que lograr acuerdos. El consenso hace mucho que dejó de ser la manera de hacer política en México. Lo que se hace es construir mayorías, convencer, argumentar, y eso es lo que se hace en el Senado de la República. Y para hacer política, argumentar, convencer y construir una mayoría para que puedan aprobarse las reformas y los productos legislativos que el país necesita, se necesita liderazgo, se necesita integridad y se necesita experiencia para hacer que las cosas sucedan. Y mis compañeras y compañeros, hay una gran experiencia en esto, y en particular en quien preside las comisiones. La senadora Graciela Ortiz, por su gran experiencia y su trayectoria, le fue encomendada la responsabilidad de presidir la Comisión de Estudios Legislativos. Y les explico qué hace esta comisión. En el Senado de la República,
a diferencia de la Cámara de Diputados y el Congreso local, bueno, desconozco el Congreso local en Chihuahua, existe una comisión de estudios legislativos que hace una suerte de revisión de lo que hacen las comisiones sustantivas. Si hay un proyecto hacendario, se revisa en la Comisión de Hacienda, pero también en la Comisión de Estudios Legislativos. De manera que tengamos pues una mayor tranquilidad y certeza de que lo que estamos votando sea lo que México necesita y más ojos expertos revisen lo que se va a votar. La senadora preside esta comisión. De manera que cuando nosotros escuchamos que se aprobaron 13 reformas estructurales o que el país aprobó una reforma importante, verdaderamente no se aprecia todo el trabajo que existe atrás de esto. Y sobre todo en un Senado plural y un Senado donde se defienden las posiciones con mucha firmeza, como es el caso del Senado de la República. De manera que el trabajo de la senadora Ortiz ha sido fundamental para que se puedan aprobar muchas de las cosas que hoy nos sentimos orgullosos los legisladores de todos los partidos políticos. Ha sido una legislatura ejemplar donde se han aprobado muchas cosas que costaron mucho trabajo construir una mayoría y donde todos los partidos políticos somos responsables. Y en eso la experiencia y liderazgo de la senadora Ortiz ha sido fundamental para que eso sucediera. Fui presidente del Senado y ahí tuve la oportunidad de tratar con la senadora. Siempre íntegra, siempre congruente, siempre institucional y siempre al servicio del Senado de la República y de México. Para mí ha sido un gran gusto y un gran honor ser su compañero senador. Me parece que todos debíamos de participar en política. La política hace bien. La política, si bien hay algunos que abusan, la gran mayoría de la gente que participa en política lo hace de manera íntegra, de manera honesta, con convicción, con integridad. Cuando se participa en política de buena voluntad, con honestidad, defendiendo siempre la tierra que lo vio a uno nacer, como lo hace la senadora Graciela Ortiz, es algo que nos debería de orgullecer. Enhorabuena, senadora. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de escucharte. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del senador Ernesto Javier Cordero Arroyo. La mujer chihuahuense ha demostrado su trabajo en las más importantes tribunas de México. Las mujeres y los niños chihuahuenses han estado permanentemente en la visión social de la senadora. A continuación, presenciaremos un video con el informe de actividades legislativas de la senadora Graciela Ortiz González. Ustedes me han brindado su confianza para que los represente en el Senado y para trabajar por Chihuahua. Por eso hoy les rindo cuentas de mi trabajo. Graciela Ortiz, tercer informe de actividades. Graciela Ortiz trabaja por nuestra tierra, aquí y desde la capital del país, para brindar nuevas soluciones y aspiraciones a las necesidades de los chihuahuenses. Trabaja en el Senado con empeño y dedicación, y para que mujeres y hombres puedan vivir con tranquilidad y cosechen mejor el fruto de su esfuerzo. Un nuevo rumbo para Chihuahua será posible gracias a las reformas legislativas que mejoran la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos. Un nuevo rumbo para Chihuahua se logrará con las nuevas leyes que hacen más tranquila y armónica la convivencia entre los ciudadanos. Graciela Ortiz le ha cumplido a la sociedad con trabajo, con sensibilidad, con conocimiento, con 68 iniciativas,
42 intervenciones en tribuna y 52 puntos de acuerdo que responden de manera eficaz a las necesidades más sentidas. Mucho he aprendido al hacer leyes y estar cerca de trabajadores, niños, profesionistas, agricultores, ganaderos, empresarios, jóvenes y mujeres. Caminar a su lado me ha permitido compartir su realidad. De esta manera, informar a los chihuahuenses de los beneficios de las reformas estructurales recién aprobadas, así como para mantener una constante labor de gestión y seguimiento a las demandas, Graciela Ortiz sostuvo solamente en el último año más de 90 reuniones y encuentros con organizaciones y grupos sociales. Entre ellos, se pueden contar la atención a industriales y comerciantes, mujeres, ingenieros y arquitectos, médicos, jóvenes, ganaderos y agricultores, periodistas, estudiantes, abogados, clubes sociales, recorriendo gran parte de los municipios de nuestro gran estado. Graciela Ortiz promovió el derecho de los jóvenes a incorporarse rápidamente al desarrollo económico, social, cultural y político, y a participar activamente en políticas y programas públicos. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es lo más importante. Por ello, participó en reformas que castigan la tortura, los tratos inhumanos y la desaparición forzada de personas. Ni un paso atrás en el combate a la delincuencia. Asimismo, promovió dar mayores sanciones a delitos como el tráfico de órganos, armas e indocumentados y el robo de hidrocarburos. Ni un paso atrás en el combate a la delincuencia. Graciela Ortiz ha planteado soluciones para prevenir y atender casos de suicidio en México, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, restringir gastos innecesarios en los gobiernos municipales y estatales para que los recursos se apliquen en bien de la sociedad y no de unos cuantos. También legisló para que tú pagues menos por servicios de telefonía y luz. Hoy se atienden rápido y gratuitamente las emergencias obstétricas, sean o no derechohabientes. Las familias podrán contar más fácilmente con vivienda, sobre todo las más vulnerables. Hoy combatimos mejor el sobrepeso, la obesidad, los trastornos alimentarios y la violencia escolar. Ahora las opiniones de niñas, niños y adolescentes se tomarán en cuenta para las decisiones de patria potestad. Las personas con capacidades diferentes estarán mejor atendidas en igualdad y sin discriminación. Graciela Ortiz trabajó para que la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero sea más efectiva y para proteger mejor la libertad de expresión y la seguridad de las y los periodistas en el ejercicio de su profesión. Graciela Ortiz, desde las Comisiones de Estudios Legislativos, Gobernación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, entre otras, ha trabajado arduamente para que Chihuahua disfrute de más beneficios y para que cada habitante del estado y del país vea realizados muchos de sus sueños.
Su trabajo como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos marca uno de los mejores desempeños en el Senado al lograr un 97% en los dictámenes aprobados o turnados. Graciela Ortiz es una legisladora que siempre trabaja y trabaja para ti. Para rendirles cuentas a ustedes y a todos los chihuahuenses. Lo he hecho con el orgullo de servirles. Graciela Ortiz, tercer informe de actividades. Queremos destacar, por supuesto, la presencia de los directores y representantes de los medios de comunicación que nos están acompañando. Asimismo, destacamos que se encuentre con nosotros el líder de la fracción, del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Amigas y amigos, a continuación, escucharemos el mensaje de la senadora Graciela Ortiz González. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quiero saludar de manera muy especial a todas y a todos ustedes y a quienes nos acompañan en esta tarde en representación del señor gobernador del estado, a quien mucho gusto nos da esté totalmente recuperado y en plena actividad, a su señora esposa, a la querida Bertita Gómez de Duarte. Gracias, Bertita, por acompañarme esta tarde. Al licenciado Mario Treviso Salazar, representante personal del señor gobernador constitucional del estado, licenciado César Duarte Jaques, gracias por acompañarnos en esta tarde. Saludamos, aunque está a punto de llegar, porque se quedó el avión en la Ciudad de México por este clima que hoy nos ha tratado tan mal, al licenciado José Miguel Salcido Romero, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado. Seguramente en unos momentos más nos acompañará. Y quiero saludar con gusto al diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, presidente del Honorable Congreso del Estado. Gracias, licenciado. Al licenciado, muchas gracias por acompañarme. Al licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez. Gracias, Enrique. Y al saludarlo a él, saludo desde luego a todos los presidentes municipales que esta tarde, desde los distintos confines del estado, han venido para acompañar a su amiga, a su compañera, a su aliada, a este informe de gobierno. Muchísimas gracias a la señora Aidea Armendáriz de Garfio. Le agradezco mucho al señor presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, porque le haya permitido en su representación acompañarme. Bienvenida, Aidea. Y saludos, por favor, al señor presidente municipal, que viene regresando de Colombia, de una gira de trabajo importante para los chihuahuenses. Licenciado Santiago de la Peña Grajeda, secretario del Ayuntamiento, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo no quiero dejar de mencionar en esta tarde de emociones, en esta tarde de compromisos, en esta tarde en la que refrendamos el afecto, el cariño y los lazos que nos unen, la gratitud por venir desde muy lejos, a pesar de la actividad tan intensa que tienen a mis compañeras y a mis compañeros del Senado de la República. A Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango y senador muy comprometido con sus tareas, muchas gracias.
a la senadora Ana Lilia Herrera, no solamente compañera senadora del Estado de México, sino además orgullosa dirigente nacional del MT de mi partido. Ana Lilia, gracias, gracias por estar aquí. Al senador Ernesto Cordero Arroyo, compañero y amigo, que mucho nos ha enseñado en el Senado de la República de lo que es y debe de ser la conducción recta en materia de política pública. Gracias, Ernesto, por acompañarme. A mi amigo del norte, al senador Ernesto Gándara Camus, que viene desde lejos también a estar hoy con nosotros. Alguna vez la vida, Ernesto, me va a permitir ser recíproca contigo. Muchas gracias. ¿Y qué le puedo decir a mi compañero y amigo Sofío Ramírez? Viene desde el sur, desde el estado de Guerrero, que lucha todos los días por salir adelante y a quienes les deseamos desde aquí pronto empiecen a resolver lo que son problemas ancestrales y que los están atendiendo con todo compromiso. Muchísimas gracias, Sofío, por esta presencia tuya el día de hoy, pero sobre todo por tus palabras. Quedo muy agradecida contigo. Y dejé para el último, pero no porque sea lo último, sino porque quiero distinguirlo. Quiero agradecer de corazón la presencia también de un querido amigo, del senador Enrique Burgos, exgobernador de Querétaro, presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, un gran jurista que todos los días nos da muestras y lecciones de caballerosidad y de cómo la política enaltece y sirve para servir a los demás. Gracias, Ernesto, por estar hoy aquí. A mi amiga y compañera, intensa y siempre muy comprometida con las mejores causas de Chihuahua, a la senadora Lilia Merodio. Gracias, Lilia, tu presencia me reconforta mucho. Llega la senadora Cristina Díaz, dirigente nacional de la CNOP, compañera priista de muchas batallas, y le agradezco mucho la llegada, que también por causas de avión, por causas de traslado, no pudo estar antes con nosotros. Muchísimas gracias a la senadora Cristina Díaz, que hoy se suma a este informe de actividades a los chihuahuenses. Gracias, Cristina, te lo aprecio enormemente. A un gran compañero en el Senado de la República, que todos los días nos dice, todos los días con su actitud nos dice que la política es para servir desde muy distintas trincheras. A mi ex jefe, a mi amigo, a Patricio Martínez García, ex gobernador del estado de Chihuahua, muchas gracias. A las diputadas y los diputados federales, a mi amiga Adriana Fuentes, que también viene desde México a acompañarnos, a los servidores públicos, a todas y a todos ustedes, muchas, muchísimas gracias. Amigas y amigos chihuahuenses, en quienes están aquí congregados, líderes sociales, religiosos, empresarios, trabajadores, servidores públicos, representantes populares, militantes partidistas incluso, todos ciudadanos interesados en el desarrollo político, económico y social del Estado y del país. En todos ustedes, reconozco la representación de la dinámica y plural comunidad chihuahuense. Me alegra especialmente observar en este auditorio, permítanme decirlo, una auténtica paridad de género. La mitad, o quizá poco más de la mitad, Bertita y Aide, que nos dejaron solas hoy, de quienes estamos hoy aquí, somos mujeres. Me alegra muchísimo que cada vez hay más mujeres interesadas en la política. Un saludo afectuoso, amigas, amigas queridas. Con gran aprecio les agradezco a todos el interés,
el interés en el trabajo desarrollado en el Senado de la República y en mi participación en él, a nombre de las y los chihuahuenses. Trabajar en el Senado de la República ha sido un gran privilegio. He sido testigo y orgullosa partícipe de una profunda transformación en las posibilidades de México para afrontar el futuro, sin camisas de fuerza que nos tuvieron excluidos por muchos años de la modernidad. En los últimos 3 años, lo dijeron aquí mis compañeros, la actividad legislativa ha sido intensa, ha sido extensa y ha sido profunda. La 62 legislatura, sin duda, pasará a la historia como la gran reformadora, como la legislatura que insertó a México en el mundo contemporáneo, como la legislatura del Pacto por México, ese gran acuerdo político que generó admiración en el mundo, porque demostró que la política debe de estar al servicio de los grandes propósitos y que los acuerdos son posibles, bien lo dijo Ernesto, cuando hay voluntad y patriotismo. Yo quiero dejar constancia de mi reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, quien junto con los firmantes del Pacto por México y los legisladores que aquí estamos y los otros que están trabajando por México, optamos decididamente por hacer lo que más le conviene al país, por unirnos en torno a propósitos superiores. En un país democrático, si las realidades cambian, cambia el derecho, pero también mediante el derecho se cambian las realidades. Y con ese propósito legislamos en el Senado de la República. Las cifras que dan cuenta del intenso y profundo trabajo que como legisladora y gestora de ustedes he llevado a cabo para cumplir ese compromiso que tengo con Chihuahua ya fueron expuestas en el video proyectado. He legislado para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, a los derechos humanos y las condiciones de igualdad de las mujeres, de las personas con capacidades diferentes y de otros grupos vulnerables. He trabajado buscando garantizar un mejor acceso a los servicios de salud, de protección a embarazadas, a lactantes, a enfermos en condiciones críticas y a personas de escasos recursos. Participé en la elaboración de leyes que protegen a mujeres, a consumidores, a niñas y a niños en situación jurídica precaria, a migrantes y a pasajeros de transporte público de aviación y terrestre. Las reformas económicas, 6 de manera particular, que se han concretado en este periodo para impulsar el desarrollo económico, sientan, estoy segura, nuevas bases para crear empleos formales, para facilitar el acceso al crédito, para generar más competencia, para reducir, por ejemplo, el costo de telecomunicaciones y de insumos energéticos. Lo mismo que para estimular la formalidad y las finanzas públicas. En su conjunto, estas reformas dan certeza y generan confianza en el futuro de México. Tan es así que hoy nuestro país es uno de los más atractivos y confiables del mundo para las inversiones nacionales y extranjeras. Habría que preguntarnos, ¿qué país tendríamos el día de hoy sin las reformas de los últimos 3 años? Y eso fue posible gracias a la concurrencia de muchas mujeres y hombres que le apostaron al país como fuimos los legisladores en el Congreso de la Unión. Datos duros y alentadores son los de generación de inversión y empleo. En los primeros 3 años de esta administración, se ha logrado captar poco más de 91 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es un récord histórico para el mismo lapso respecto a las administraciones precedentes. A casi 3 años de la reforma laboral, se han creado más de 1.760.000 puestos de trabajo. Esta generación de empleo es superior a lo logrado en el mismo periodo en las 4 administraciones federales anteriores. En menos de 3 años, en esta administración se han generado más empleos que casi en todo el sexenio pasado. Eso significa que hicimos lo correcto.
México también sumó un nuevo mínimo histórico en inflación. A la primera quincena de noviembre, la tasa de inflación anual fue de 2.27%. Se trata de la inflación más baja en 45 años. El tercer trimestre de este 2015 registró un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.6%. Para agosto, de acuerdo a cifras de INEGI, las ventas al por mayor crecieron 5.7%, mientras que las ventas al menudeo aumentaron 6.4%, reflejando así el fortalecimiento del mercado interno y mostrando que los mexicanos tienen hoy más acceso a los bienes de consumo. La reforma educativa marcha sin dilación en el país, como resultado de la inquebrantable voluntad política de los gobiernos federal y estatales y, sobre todo, de la voluntad de las maestras y los maestros mexicanos. Saludando a sus dirigencias federal y estatal, quiero saludar a los maestros chihuahuenses. Ciertamente la educación sigue siendo el mejor mecanismo para la permeabilidad social, pero ya es insuficiente. El gobierno y los particulares, las instituciones educativas, al amparo de la reforma educativa, debemos construir un modelo en el que la ciencia y la tecnología incorporen valor agregado, pues el mundo se encuentra en la etapa de las ciudades del conocimiento, no del uso intensivo de la mano de obra. Debemos redoblar esfuerzos para proteger también los derechos de los trabajadores de la educación y elevar la calidad de la enseñanza a nuestros estudiantes. De verdad, mi personal y emotivo reconocimiento a la lealtad, a la vocación y a la institucionalidad de esos maestros chihuahuenses que en Chihuahua son motivo de orgullo. Desde los albores de la legislatura en febrero de 2013, elevamos iniciativas a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, de deuda pública y de transparencia que son aplicables a la Federación, los estados y municipios. Participé también en legislar las modalidades bajo las cuales los estados y los municipios podrán afectar sus respectivas participaciones federales para cubrir los empréstitos y obligaciones que contraigan. Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones ni empréstitos para financiar su gasto corriente, por ejemplo, y están obligados, a partir de esta ley, a un manejo racional, prudente y sostenible de sus finanzas públicas. Fueron estas iniciativas el hilo conductor para contener la discrecionalidad con la que algunos gobiernos estatales y municipales venían manejando su deuda pública en el país. Y para cerrar el candado, en días recientes, un grupo de 17 senadoras y senadores del PRI presentamos una iniciativa relacionada específicamente con la fiscalización de la deuda que contraten los gobiernos estatales y municipales, con el combate a la corrupción y con la obligada disciplina fiscal que ya establece la Constitución General de la República. El medio ambiente y el bienestar de las familias frecuentemente van de la mano. Por eso, un proyecto de decreto aprobado por la comisión que presido tiene como objetivo fomentar la creación de áreas verdes en los centros poblacionales a fin de mejorar su calidad ambiental, su estética urbana y garantizar los espacios para la sana recreación de los mexicanos con el fin de favorecer la salud de la población. El objetivo es por lo menos cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, quien señala que la proporción mínima de áreas verdes en los centros poblacionales debe ser de 10 metros cuadrados por habitante. Esta gestión legislativa tiene una dedicatoria personal muy particular para nuestra principal metrópoli, para Ciudad Juárez, y la urgencia de crear confort
para todos sus habitantes, también para todos los chihuahuenses. La comisión que presido aprobó modificar el Código Penal Federal para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información, clarificando que los comunicadores no serán objeto de requerimientos ni apercibimientos para revelar sus fuentes. Gracias. Anhelo y reclamo general de los mexicanos es y ha sido el combate a una de las prácticas que deshonran a la política y que lastiman a la nación, la corrupción. Los poderes ejecutivo y legislativo nos abocamos a emprender una reforma constitucional en vigor ya desde el 27 de mayo de 2015 para coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a fin de buscar la prevención, la detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por ello, creo que requiere especial mención la reforma en materia de transparencia que nos ha llevado a la aprobación en el Senado de la República, la nueva ley de transparencia y protección de datos hace un par de semanas. Está ahora en manos de la Cámara de Diputados, pero esta nueva ley establece más sujetos obligados que van a tener que rendir cuentas a la sociedad. Ahora, no solamente los gobiernos, también quienes somos legisladores, los jueces, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que reciban recursos públicos, así como directivos de fideicomisos y asociaciones civiles, son sujetos obligados. Con las grandes reformas, acotamos monopolios públicos y privados, eliminamos abusos, excesos, canonjías y privilegios. Y con esta ley, justamente con esta ley, también nos atrevimos a decirle al poder público que este tiene límites, los límites que nos marca el buen sentir de los ciudadanos. Se crea pues una auténtica política de gobierno abierto en la que los poderes de la Unión ponen a la disposición de la ciudadanía la información del ejercicio de sus funciones, del gasto público y sus principales decisiones. Es el mayor avance del siglo actual en la construcción de ese andamiaje legal en uno de los temas de mayor interés de la ciudadanía, que es la rendición de cuentas por el poder público de una vez y por todas. Durante mi extenso recorrido por el Estado para informar a los chihuahuenses sobre la importancia de las grandes reformas estructurales, de cómo nos impactan, he vivido una de las más enriquecedoras facetas de mi experiencia como senadora de la República. He trabajado en el servicio público por décadas, más de las que quisiera recordar, en áreas especialmente sensibles y en tareas de partido que conllevan a un amplio contacto con ciudadanos de muy diversos sectores, en áreas de educación, de seguridad y de gobernabilidad, en áreas de desarrollo social, de representación popular, de dirigencia partidista y otras. Y todas ellas me han permitido conocer al Estado y a miles de chihuahuenses. Y hoy que como senadora recorro Chihuahua, mis amigos y conocidos de siempre, los amigos de las nuevas generaciones y muchos otros chihuahuenses a los que acabo de conocer, me han ilustrado y me han enriquecido mucho con lo que piensan y con lo que sienten. Me han hablado de ese fenómeno que es mundial de pérdida de credibilidad en la política, del repudio que todos sentimos hacia los actos de corrupción, en la política, en los negocios y en buena parte de la vida cotidiana. Me han hablado, por ejemplo, del daño enorme que causó en Chihuahua
en épocas anteriores, la delincuencia, enlutando familias y dañando desgarradoramente el tejido social. Me han dicho que si no hay justicia plena en todas sus versiones, no hay justicia cotidiana, justicia secas, sin adjetivos. Que si no vivimos en pleno estado de derecho, simplemente ni hay justicia ni hay derecho. Entiendo muy bien y comparto plenamente el sentir y el pensar de mis paisanos. Ha sido siempre, es y será uno de mis compromisos fundamentales y prioritarios con los chihuahuenses. Me parece que debemos de ser y de decir cero tolerancia a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Cero tolerancia. Cero tolerancia al desvío o a la malversación de recursos públicos. Cero tolerancia a las prácticas indebidas en todos los sectores. Cero tolerancia a la indolencia, a la ineficiencia y a la irresponsabilidad, que también son formas de corrupción. Cero tolerancia a todas aquellas prácticas que son nocivas para la ciudadanía. Por fortuna, nuestras mejores aspiraciones son muy superiores a lo que hemos alcanzado y, por supuesto, queremos ir más allá de donde estamos. Los chihuahuenses no nos conformamos con menos. Siempre queremos mejorar. Sabemos que Chihuahua en el futuro merece más. Mejor economía, mejor educación, gobiernos cada vez mejores, mejor marco jurídico y legal para nuestra convivencia, para el desarrollo y para la seguridad de nuestras familias y nuestros negocios. Sin embargo, en coincidencia también con los chihuahuenses, compartimos la visión de que hoy el futuro nos ofrece un rostro exigente y difícil, cierto, pero también esperanzador. Tenemos esperanza porque es factible aplicar un proyecto con futuro basado en realidades y en opciones sensatas. Un proyecto basado en oportunidades estratégicas que nos permitirá detonar el desarrollo de regiones rezagadas del Estado con micro, con pequeña y mediana empresa, que nos permita insertar nuestra planta productiva en la vanguardia del conocimiento y la tecnología. Porque hoy podemos, por ejemplo, proyectar el desarrollo económico del noroeste, fomentando la producción de recursos renovables e integrándolos al desarrollo de cadenas de valor agregado. Desarrollo que se finca en la explotación de sus propias fuentes de energía, abundante y limpia, como lo son el sol y el viento. Sol y viento que siempre han estado allí, siempre los hemos tenido. Lo que no teníamos, y hoy lo hacemos, es la reforma energética. Porque contando ahora con más y mejor infraestructura, debemos aprovechar la espléndida red carretera estatal, orgulloso patrimonio social de los chihuahuenses, y proyectar el desarrollo equilibrado y sustentable de nuestra majestuosa Sierra Tarahumara. Tenemos esperanza porque el desierto del estado ofrece enormes posibilidades en materia de hidrocarburos y también en la agroindustria. El desierto tiene un gran futuro, desde Ojinaga hasta Jiménez. Tenemos esperanza porque hoy es factible proyectar, pensar a la ciudad de Chihuahua no solo como la capital política del estado, sino también, ¿por qué no?, como la capital cultural del norte de México, como la ciudad que avanza firmemente en la oferta de servicios médicos de calidad mundial y como ejemplo nacional de desarrollo urbano. Tenemos esperanza porque es factible proyectar a Ciudad Juárez como la gran metrópoli de vanguardia, como referente nacional del trabajo especializado altamente calificado, con mayor proveeduría local y amplia participación en la integración de los productos elaborados por la industria maquiladora de exportación. Un Juárez que cuente con vigorosa industria también nacional, con transporte público eficiente y sustentable, con empleos de alto nivel para nuestros jóvenes profesionistas, los que están surgiendo de las universidades, con moderna infraestructura urbana y suburbana para las actividades productivas y, desde luego, particularmente para la calidad de las familias que allí habitan. Porque es factible, verdaderamente factible, proyectar a Juárez como una metrópoli
que privilegie la calidad de vida de sus cientos de miles de trabajadores en sus colonias, en sus casas, en sus centros de trabajo y sobre todo en sus traslados. Tengo muy claro que los desafíos son colosales, pero también sé que tenemos esperanza porque se ha venido ganando de manera decidida la guerra contra la violencia, que por tiempos de pesadilla nos estremeció día con día. Lo que prueba que con la determinación, con trabajo arduo y constante, se puede avanzar cada vez más hasta lograr la plena tranquilidad de la familia chihuahuense. Atrás han quedado aquellos días, aquella época, esa época aciaga en la que los chihuahuenses vivíamos temerosos, en la que quienes estábamos encerrados, no es posible el desarrollo social, no es posible la certeza en las inversiones y no es posible la gobernabilidad. Yo quiero rogarle al señor secretario general de gobierno y a la señora Duarte que desde aquí le expresen mi reconocimiento, mi gratitud y el cariño de los chihuahuenses al señor gobernador por ese gran esfuerzo que en su labor desempeñó, principalmente en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de educación y en materia de salud. Desde aquí, un cariñoso saludo y un abrazo para el señor gobernador. Solo el trabajo intenso y la mayor generación y distribución y mejor distribución de la riqueza van a lograr un verdadero impacto en el combate a la pobreza y en el desarrollo humano. Por eso es fundamental, y me parece que es pertinente el tiempo, por eso es fundamental llevar a cabo una firme alianza entre el gobierno y los empresarios, entre un gobierno promotor y facilitador y el sector productivo chihuahuense. Y tenemos esperanza porque vivimos el vigoroso interés de la sociedad por participar y no quedarse callada. Un interés social que no permanece en la opinión aislada, sino que avanza día con día del común descontento e inicia y camina hacia la propuesta y hacia la acción. Necesitamos más, mucho más cada mes, cada año, más chihuahuenses participando en actividades cívicas y comunitarias enfocadas al bienestar común. Necesitamos primordialmente la participación decidida y vigorosa de los jóvenes chihuahuenses. Gracias a los cientos de jóvenes que hoy nos acompañan. En ellos está cifrado nuestro futuro. Dice el clásico que tan importante es la meta como la ruta, el destino como el camino. Creo firmemente que el mejor camino es el que podemos recorrer juntos, gobierno y sociedad. El panorama mundial nos indica que los gobiernos y la sociedad organizada deberán entablar alianzas transparentes y eficaces en el tratamiento de los principales asuntos de Estado. Participar en actividades cívicas y comunitarias promueve el desarrollo social y humano, y generosamente en lo personal nos hace más sociales y más humanos. Al participar, lo que estamos haciendo es política. Al participar, estamos haciendo comunidad y estamos construyendo ciudadanía. Estamos rescatando a la política como instrumento de servicio a la comunidad. Yo quiero felicitar ampliamente a todos aquellos que ya participan con una gran generosidad en acciones comunitarias. Con su tarea nos ponen el ejemplo todos los días. Hemos sido testigos de que los procesos de alternancia y multipartidismo en los ámbitos nacional, estatal y municipal no lograron en su oportunidad transformar la percepción de la sociedad hacia la forma de hacer política. El ejercicio, si bien importante,
resultó insuficiente y en algunos casos hasta decepcionante. Es hora, amigas y amigos, es hora de construir un nuevo equilibrio en la vida pública, un nuevo equilibrio entre la estabilidad y el cambio, entre el orden y la libertad, entre democracia y gobernabilidad, entre democracia representativa y democracia participativa. Creo firmemente que la sociedad es la fuente y el gran motor de la esperanza y la transformación. Lo digo hoy nuevamente, a mayor sociedad siempre habrá mejor gobierno. Es la única fórmula posible, es la fórmula que va a dar resultado en el futuro. Amigas, amigas y amigos chihuahuenses, el tiempo que viven hoy México y Chihuahua requiere de valor, requiere de fuerza, de coraje, de reafirmarnos en el espíritu emprendedor y en la determinación que nos identifica y que nos une. Nada de lo que Chihuahua es hoy se obtuvo fácil o gratuitamente. Por todo hemos luchado, afrontando distancia, clima, naturaleza, invasiones, desafíos múltiples en el trayecto de nuestra historia. Y nunca, nunca los chihuahuenses detuvimos nuestro afán de avance, de progreso y de desarrollo. Así somos los chihuahuenses, así hemos sido y seremos mejores si vamos juntos, sociedad y gobierno, al encuentro de los nuevos tiempos, decididos a cumplir nuestros sueños, transmitiendo a las nuevas generaciones el legado de unidad, de un generoso proyecto común, del rumbo cierto para que fructifiquen nuestros esfuerzos. Con el orgullo de nuestro pasado luminoso, con la confianza firme en nuestro presente alentador, pero sobre todo, con la fe puesta en un mejor porvenir que habremos de labrar juntos, vamos. Vamos por un Chihuahua incluyente que nos incorpore a todos. Vamos por un Chihuahua justo. Vamos por un Chihuahua próspero. Vamos, amigas y amigos, vamos todos por un nuevo rumbo para Chihuahua. Muchas gracias. Gracias, senadora, por su compromiso con las familias chihuahuenses, por poner en alto el nombre de la mujer en la tribuna más importante del país. Te rogamos sean tan amables en ocupar sus asientos. Agradeciendo y destacando, por supuesto, la presencia de las mujeres. Destacamos también la presencia de los deportistas y de los artistas que se han dado cita en este evento. Y destacamos la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado José Miguel Salcido Romero. Y a continuación, escucharemos el mensaje del señor Gobernador Constitucional del Estado, licenciado César Duarte Jaques, en voz de su representante, el Secretario General de Gobierno, licenciado Mario Treviso Salazar.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar esta tarde aquí en este auditorio con tan destacadísima participación de todas y todos ustedes, asistiendo al tercer informe de actividades que como senadora de la República presenta al pueblo de Chihuahua la senadora Graciela Ortiz González. Y doblemente, por la honrosa representación que el día de hoy me distingue el señor gobernador del estado, el licenciado César Duarte, quien por mi conducto envía a todas y a todos ustedes un muy cordial saludo. Escuchando a los señores senadores de la República, Ismael Hernández, Sofío Ramírez, Ernesto Cordero, y habiendo analizado estos tres años la actividad del Senado de la República, de todas y todos los 128 integrantes de esta Cámara Colegisladora del Congreso de la Unión, me hizo recordar aquella teoría de las generaciones que don José Ortega y Gasset había definido. Para don José Ortega y Gasset, las generaciones se van sucediendo cada 15 años y cuatro generaciones van dando pie a los nuevos ciclos de las sociedades. Decía don José Ortega y Gasset, una primera generación, los primeros 15 años, la destrucción de lo que existía. Luego viene otra generación que promueve el cambio. La tercera generación lo consolida. Y la cuarta generación tiene que dar pie al nuevo ciclo. Y hoy en día veo a las senadoras y senadores de esta 62ª legislatura del Congreso de la Unión, que son hombres y mujeres profundamente comprometidos con México y que están cumpliendo a cabalidad con ese enorme compromiso que es ir construyendo un nuevo México para esta y las futuras generaciones. El reconocimiento del gobierno del estado de César Duarte a las senadoras y senadores de esta legislatura del Congreso de la Unión. Y destacar que para los chihuahuenses es un orgullo tener a Graciela Ortiz en esta Cámara de Senadores. Y compartir con ustedes estos pocos años que hemos convivido, en que recuerdo a Graciela Ortiz trabajando en comunicación social, en que recuerdo a Graciela Ortiz con esa vida de esfuerzo y de trabajo que la ha distinguido siempre, estudiando la carrera de licenciado en Derecho, que me tocó el honor de participar en el jurado de su examen profesional, de ver a Graciela Ortiz con una enorme responsabilidad como diputada local en la legislatura del estado, de verla como secretaria de Fomento Social, gobierno del estado de Chihuahua, como secretaria de Educación y Cultura del estado de Chihuahua, siempre mostrando el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el profundo cariño que siente por Chihuahua. Luego la vimos en la Cámara Federal, como legisladora federal, y en estos casos, desde partidos en la oposición a los gobiernos ejecutivos. Pero siempre Graciela Ortiz construyendo y acordando. Luego la vimos por ahí en la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, trabajando también de manera intensa. Fue dirigente estatal de su partido político, pero siempre en el diálogo respetuoso y constructivo con las otras fuerzas políticas. Y hoy en el Senado de la República no es la excepción. Licenciada Graciela Ortiz, de veras es usted ejemplo para las mujeres y para los chihuahuenses. México, como
Como todos los países del mundo, el día de hoy está enfrentando situaciones complejas, complicadas, difíciles. Cada vez somos más y tenemos más expectativas de vida. Y eso nos compromete. Escuchando el mensaje de la senadora Graciela Ortiz, nos hace meditar y nos obliga al compromiso positivo. Honestidad es la palabra. Predicación con el ejemplo es el compromiso. Pero en las tareas del sector público, del servicio público, quizá hay algo que nos está faltando a los mexicanos y que aprovecho la oportunidad para compartir con todas y con todos ustedes. La alegría, el optimismo, la solidaridad, la colaboración, la esperanza y el aprecio. Porque la licenciada Graciela Ortiz fue compañera de gabinete en el gobierno de César Duarte. Y como ella lo mencionaba, nos tocó vivir épocas durísimas y terribles. Las peores en la historia moderna de Chihuahua en materia de inseguridad e injusticia. Veíamos y compartíamos con la entonces secretaria general de gobierno, la licenciada Graciela Ortiz, cómo los sábados y domingos en las colonias más pobres de Juárez, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, de Delicias, jovencitos de 13, 15, 16 años que no tenían espacios para acceder a la educación media, superior y superior, estaban afuera de las colonias, en las calles, y llegaban vehículos sospechosos y los llamaban y se llevaban a estos jóvenes y les ofrecían alcohol, placeres, drogas, los entrenaban en campos especiales en el manejo de las armas, los utilizaban en 4, 5, 6 trabajos de homicidios y después se deshacían de ellos. Ese era el Chihuahua que estábamos viviendo hace apenas 5, 6 y 7 años. Y como lo dice la licenciada Graciela Ortiz, un gobierno por sí solo no puede. Y por eso el gobierno de César Duarte convocó a la sociedad. Y como ella bien lo dice, vamos juntos a resolverlo. Y los méritos que el gobierno del estado ha alcanzado en materia de seguridad, o que los chihuahuenses hemos alcanzado en materia de seguridad, de educación, de salud, de infraestructura, de atracción de inversión y de generación de empleos, es el mérito de todas y todos los chihuahuenses, de todas las mujeres y de todos los hombres de Chihuahua, de los jóvenes y de las jovencitas, de los que hacen el mejor esfuerzo, de que todos los días desde muy temprano se levantan para cumplir en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en la maquiladora. Ese ejemplo al que hacía mención la senadora es el que nos obliga a todos los servidores públicos a seguir redoblando el esfuerzo. Chihuahua y México merecen el mejor de nuestros esfuerzos. Que dejemos a un lado la amargura, que dejemos a un lado el egoísmo, que dejemos a un lado las envidias, que dejemos a un lado el odio y que dejemos a un lado los rencores. Que nos pongamos a trabajar por el bien de Chihuahua y por el bien de México. Es el mensaje del gobernador César Duarte. Por su atención, muchas gracias. Agradeciendo el mensaje del licenciado Mario Treviso Salazar, reconocemos la presencia de ustedes en este evento, donde atestiguamos que el esfuerzo conjunto, plural, al mantener un bien superior en mente, produce resultados de unidad, de progreso, de desarrollo. Un nuevo rumbo para Chihuahua. Buenas tardes.